Y para conocer más detalles de esta relevante elección, nos vamos en vivo a Madrid, donde nos recibe con mucho gusto Jaime Ferri, doctor en ciencia política. Gracias por estos minutos en DNews. Ferri, ¿qué está en juego en esta elección del próximo domingo? Bueno, lo que ustedes están diciendo, que continúe el gobierno de progreso, que es el de Sánchez, el que encabeza Sánchez, con Yolanda Díaz, que actualmente encabeza una candidatura que es Sumar, se ha denominado Sumar, reuniendo a los grupos de izquierda, a la izquierda del PSOE, frente a otro bloque, que es el bloque de la derecha, formado por el Partido Popular y la extrema derecha, que es Vox, que es, de alguna forma representarían una vuelta a un pasado, en cierto modo, detestado por los españoles en los resultados electorales anteriores. ¿Cuánto impacta y cuánto aporta el contexto que sean elecciones anticipadas por lo que pasó en los comicios anteriores? Los comicios anteriores fue una relativa victoria del Partido Popular unido a Vox. Una relativa, es decir, hay comunidades autónomas que han seguido en manos de los socialistas, a veces en unión con los grupos de Podemos. En aquella ocasión no concurría Sumar, por lo cual no es perfectamente trasladable. Ha habido otras comunidades autónomas que se han arrebatado, pero no ha sido una victoria por goleada. Ha sido una victoria relativamente pequeña, relativamente. El número de ayuntamientos en manos de los socialistas ahora es menor, pero más o menos se dividen entre los dos la gobernabilidad de los ayuntamientos. Entonces, el impacto fue, de alguna forma, ver qué es lo que iba a suceder a partir de entonces. Y Sánchez tuvo la audacia de decir inmediatamente elecciones, lo que cogió en cierto modo a traspié a el resto de partidos políticos, pero todos estaban deseando, y si no lo hubiese hecho, le hubiesen criticado muchísimo. Ahora, aún haciéndolo, también hay una crítica en el sentido de decir que es en verano, que la gente tiene calor, que la gente quiere ir a lugares de playa, de mar, de montaña, etc. En cualquier caso, es la crítica por la crítica en la que vivimos instalados durante toda esta legislatura. Es ese tipo de crítica de si se dice A mal, si se dice B peor. ¿Y usted cree que eso va a cambiar? Va a cambiar, pues depende del resultado electoral. Desde luego, si gana la opción conservadora, la opción de derechas, normalmente la izquierda es mucho más contenida, es más considerada, es más, por así decirlo, cautelosa. Entre otras cosas porque los medios de comunicación en España son muy proclives a las opciones de derecha y conservadores, mayoritariamente. Entonces, si gana la derecha, será más cautelosa la izquierda. Si gana la izquierda, yo no sé qué va a pasar. Puede ser que, como se dice, pues intenten considerar ilegítimos estos resultados. Bien porque ha habido mucho voto por correo, bien porque hay personas que estaban de vacaciones. Cualquier excusa será buena. A Zapatero ya le pasó. A Zapatero, recuerde ustedes que le llamaban presidente por accidente. Y Sánchez se ha considerado ilegítimo porque llegó tras una moción de censura. Lo consideró ilegítimo, digamos, que el Partido Conservador, el Partido Popular y luego Vox. Luego, cuando accede al Parlamento, también Vox, que es un partido evidentemente de extrema derecha, y ambos dos se necesitan para gobernar. ¿El voto latino pesa o no lo suficiente todavía como para incidir tanto? Y en cualquier caso, ¿a quién beneficia?
no se sabe todavía qué peso tiene. No es, digamos que numéricamente creo yo, importante, y no hay, digamos que, estudios que permitan diferenciarlo. Y pienso yo que se repartirá. Hay, digamos que, personas muy favorecidas por la fortuna, digámoslo así, que tienen una economía muy fuerte, que normalmente, y viven en España, viven en Madrid o en otros lugares, que normalmente apoyarán, en su caso, al Partido Popular, a las opciones de derecha. Y luego algunos de los menos favorecidos apoyarán a la izquierda, apoyarán al Partido Socialista o al Partido Sumar. Pero tengan ustedes en cuenta que en la actual coyuntura vota a Vox también personas desfavorecidas por la factura, por la fortuna, económicamente débiles también, como ocurre en otros lugares con opciones de extrema derecha, de ultraderecha. De acuerdo a su experiencia, a su conocimiento profundo de la ciencia política, ¿hubo en esta campaña, sobre todo en el último tramo, algún episodio de esos que generan un efecto muy a favor o muy en contra de alguno de los dos, o fue una campaña, dentro de todo, habitual? Dentro de todo fue habitual. Lo que hay es mucha tensión y hay mucha contención para no incurrir en errores graves. Fíjese usted que Feijóo no acude, Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular actualmente, que lleva poco tiempo como tal líder, no acudió a un debate a cuatro para, entre otras cosas, no perder, porque supone que ganó un primer debate cara a cara con Sánchez, que fue, de alguna forma, un debate enfangado, tramposo. Eso es quizá lo más destacado de esta campaña electoral. Se han repetido mantras de descalificación, mantras de acusación, de sanchismo. Sanchismo es fuera Sánchez y ya veremos lo que hacemos. Pero no está claro qué es lo que se va a hacer. No hay un programa claro. Lo único claro es intentar echar a Sánchez. Diga lo que diga, haga lo que haga. Usted da un concepto antes que capaz que define también esta elección, y es el que Sánchez, al anticipar las elecciones, de alguna manera neutraliza, no sé si se puede decir así, el efecto del resultado de la elección pasada. ¿Es el principal motor de Sánchez en esta elección del próximo domingo? ¿Haber frenado la embestida? No, es adelantarse, eso siempre es una ventaja, pero su principal aval es, digamos que, la gestión del gobierno que ha llevado a cabo. Ajá. España está mucho mejor que como se la encontró Sánchez, y además está mucho mejor, está mejor. Y además, después de haber pasado crisis muy graves, la crisis de la pandemia, la crisis de la guerra de Ucrania, ha habido un volcán, ha habido, digamos que, la crisis del cambio climático nos afecta mucho, España es un lugar muy vulnerable. Todas esas crisis, el gobierno está adoptando medidas que benefician a la ciudadanía en general. Ese es su principal aval. Pero transmitirlo, contarlo, resulta muy difícil porque hay mucho ruido en los medios. Mucho ruido contra el sanchismo, contra el gobierno socialcomunista, que a veces se dice en una calificación que, a mi modo de entender, es trasnochada, no tiene sentido. No hay partido comunista que se presente ahora a las elecciones. Jaime Ferri, doctor en ciencia política, lo saludamos desde Uruguay, le agradecemos mucho por estos minutos, sabemos que tiene una agenda apretada, así que lo valoramos especialmente. Muchas gracias, muy amable. Que pase bien.